Doctor Jean Rose, muchísimas gracias por hablar a la radio en español y también a Sino México. Déjame empezar preguntándole, ¿qué espera usted como resultado de esta conferencia aquí en México? Pero especialmente cuando estamos hablando de una nueva agenda urbana para el mundo, lo que va a pasar en Quito. Bueno, el objetivo de la conferencia de México es hablar de la financiación urbana y no es un tema menor, es un tema de los complicados y por lo tanto quiero agradecer a México que haya escogido este tema tan relevante y tan fundamental para la urbanización, que es su financiación. Y además, como que tenemos problemas de financiación, el tema aún se hace más importante. ¿Y cómo arreglar estos problemas una vez que los presupuestos son cada vez más pequeños, ¿verdad?, en las ciudades? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que la urbanización genera valor por sí misma y, por lo tanto, el valor existe. Lo que pasa es que hay que redistribuirlo bien, ¿no? Y no puede ser que la urbanización, todos coincidamos en que genera el 80% del Producto Nacional, por ejemplo, y que luego, en cambio, no haya un presupuesto mínimo para su mantenimiento. Es una especie de contradicción in terminis, ¿eh? Es una mala decisión económica no invertir adecuadamente en la urbanización. No es un poco la gallina de los huevos de oro. No vamos a poner en cuestión ahora que la urbanización genera valor. Por lo tanto, no invertir en urbanización es una decisión francamente irracional. Y con la inversión todo sale ganando, ¿verdad? Exacto, ¿no? Lo que pasa que, claro, los recursos públicos siempre están sometidos a una amplia tensión y debate, ¿no? Porque hay muchos poderes que estiran hacia un lado y otro, pero cuidado, no vayamos a exponer a la criatura, ¿no? Es decir, que, como se dice en inglés, que el niño no se vaya por el agujero del baño, ¿no? Eso es. Bueno, yo sé que usted sostuvo encuentros importantes aquí con autoridades, pero como se sabe, la Ciudad de México va a redactar una nueva constitución. ¿Qué puntos importantes ustedes destacaría para legisladores, no solamamente como director ejecutivo, pero también como un viejo amigo, una persona que fue el alcalde de Barcelona por 2 veces? Sí, no, yo creo que es fundamental la oportunidad que tiene México de reescribir o de escribir de nuevo, por primera vez, su carta fundamental, su constitución, es una oportunidad única, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, la urbanización es fruto de la ley, del imperio de la ley, y por lo tanto, en fin, es la gran ocasión de dar un paso adelante en la mejora del urbanismo de México. Y además puede ser un ejemplo para el resto del país. Yo creo que, en fin, es una oportunidad que no hay que dejar perder, y espero del acierto de los legisladores de México, que van a ser elegidos en junio, para que en que se centren en este aspecto, ¿no? Desde la protección del espacio público, las formas de financiación, etcétera. Yo creo que en la distribución del valor añadido, bueno, hay muchos aspectos que van a ser y que pueden ser debatidos en la constitución jurídica de la ciudad, ¿no? Es una ocasión única y que espero que la sepan aprovechar lo mejor posible. Doctor Jean-Claude, muchísimas gracias por su entrevista a Radio en Español y también a Sino México.